informes de aprendizaje. Los informes de aprendizaje son muy útiles e importantes porque nos brindan información relacionada al acceso y realización de actividades de las y los estudiantes pertenecientes a un grupo o clase existente del dispositivo de Colibri. Para visualizar los informes de aprendizaje, acceda a la sección Tutor. Desde la lista de grupos o clases existentes, haga clic en el grupo o clase deseada. En la pestaña Informes, accede a las lecciones creadas en el grupo. Asimismo, visualice el progreso de los estudiantes y la visibilidad de cada una de las lecciones. Para obtener el informe de una lección, haga clic en la lección deseada y va a visualizar los destinatarios y la descripción de las pruebas. Asimismo, obtendrá un informe por cada una de las actividades agregadas a la lección, el progreso que han tenido los estudiantes y el promedio del tiempo utilizado para cada una de las actividades. En la siguiente pestaña encontrará el listado de estudiantes agregados a la lección y quienes necesitan ayuda o han iniciado el proceso. Asimismo, que si uno de ellos forma parte de un equipo. Para imprimir un informe, haga clic en la opción Imprimir informe. Seleccione PDF o seleccione la impresora, haga clic en la opción Imprimir. Asigne un nombre de informe y haga clic en la opción Guardar. De igual manera, tenemos la posibilidad de poder descargar el informe de la lección seleccionada a través de un archivo CSV, que significa valores separados por coma. Este es un archivo de texto que tiene un formato específico que permite guardar los datos en un formato de tabla estructurada. Para ello, haga clic en la opción Exportar en formato CSV y a continuación nos aparecerá el archivo en la zona de descarga de nuestro navegador.